La cosa es que los están volviendo a controlar y yo pude escuchar sus voces interiores. Y decían que se sentían forzados ¿Pero a qué hacer clase de esas cosas. producto estupefaciente inhalaste en No la inhalé. noche? Mundo León 3. Ay, el pastel este. Qué buena pinta hace. Ay, eso de los creepypastas todavía me está dando dolores de cabeza. No sé cómo. ¿Qué pasa? ¿León.exe? ¿Qué pasa? He venido aquí a hablar contigo. ¿Y eso? ¿Quieres pastel? Te estoy preparando uno. ¿Tienes pastel? Interesante. ¿Puedo Bueno, pasar sí, o...? pasa, pasa, pasa. Aunque no es que seas muy bienvenido, pero pasa, pasa. Bueno, no es la primera vez que no soy bienvenido en algún sitio. ¡Ay! ¡Qué cabronazo! ¡Ay! Malhechor. Pues eso, estaba preparando este pastel, pero todavía le falta un pelín. ¿Qué querías? A ver, he estado pensando mucho de lo que hablamos la última vez. La verdad es que estoy muy preocupado por lo que me contaste sobre eso de los creepypastas. Es verdad, yo también estaba dándole vueltas. No sé, como, ¿quién narices debe estar controlando los creepypastas si tú no eres? Es que fue tan natural que decían que estaban forzados, o sea, que no podían. No podían hacer la suya, que estaban obligados a atacar a la gente, a las personas, matándolas y. Dios, tenías de verlo, era una carnicería. Bueno, ya sé que te gustan las carnicerías, pero en ese momento pues no estás a gusto. A ver, estoy completamente seguro de quién es el que controla a los creepypastas. Obviamente es el Dios Supremo. Si no los estoy controlando yo, la única o el único ser que puede controlarlos es el Dios Supremo. ¿Estás Los seguro? está encima haciendo sufrir a su voluntad. Y eso me perturba. ¿Pero estás seguro que sea él? ¿Lo podemos? ¿Seguro? ¿Quién si no? ¿Quién si no va a querer controlar a los creepypastas? Yo los controlaba para poder darle un buen lugar. Ya. Sí. Donde pudiesen vivir, donde ellos se merecen vivir. Porque ellos se merecen un lugar donde vivir. Y Ya. ahora están sufriendo otra vez. Y esta vez no podemos hacer nada. Pero es que esta A vez no es ser... mucho más grave, León.exe. Esta vez los está controlando a alguien mucho más poderoso. Me cuesta admitirlo. Pero es alguien mucho más poderoso que yo. Que tú lo admitas es un grado, ¿eh? Porque. Y además lo está haciendo por algo malvado. Yo lo hacía por ellos. ¿Por Pero el ellos? Dios Supremo lo está haciendo por él mismo. Por su codicia. Por su egoísmo. Tenemos que matarlo. Tenemos que derrotarlo, Lo sé. León.exe. Lo Pero. sé, pero tenemos que crear un lugar donde los creepypastas puedan vivir en paz. ¿Como un santuario? Claro, ¿no recuerdas lo que hablamos? Sí. Estuvimos hablando de crear un santuario para ellos. Sí, pero para ello creo que deberíamos hablar con Pedernícalo. Nos puede Sí. echar una mano. Sí, porque yo no sé por dónde empezar. No sé qué hacer. No sé si hay que hacer algo en especial o crear un poder. No sé, así que será mejor que hablemos con un científico. Lo que está claro Si es que quieres, no podemos hablar con mi podemos. hijo, ¿eh? Mi hijo es mucho mejor científico que Pedernícano. Matías, bueno, intentemos hablar con ellos, a ver si están allí. Dos cabezas piensan mejor que dos cerebritos. Me parece estupendo. A ver, ¿por dónde quedaba el Por laboratorio? ahí, por ahí. No, no sales de la casa ni queriendo. Pero bueno, ¿qué está Mati, pasando? escucha, escucha. ¡Pedernícalo! Madre mía, la que está liando. A ver, Pedernícalo estúpido. ¡Pedernícalo! Vamos Ay, a ver. a ver. Sí, te escucho. ¡Pedernícalo! A ver, pero tú te ¿Dónde crees está? ¿Dónde que. está? A ver, ¿para qué Hola, hay unas León. escaleras? ¿Para qué hay unas escaleras en mi casa? ¡Oh, globos! ¡Yo quiero ¿Sabes? globos! ¿Tú ¡Voy sabes hacer aquí! que ¡Ay! las escaleras pudiendo No, volar? no, no sé. No vale. Voy a tener que hacer un campo de fuerza para que subáis por las escaleras. ¿Sabes lo que me costaron hacer Ningún esas escaleras? de fuerza puede evitar mi entrada. Yo creo que a mí tampoco. O Un sea metazo que. en la cara y a ti otro. ¡Ay, qué ¡León! agresivo! ¡Pero ¿Qué León! haces? ¿Qué pasa? Es que sabe a manzana de caramelo la barandilla.
pero... pero... Y este... Y este, ¿Juan de? Y este, ¿pero qué haces en mi cama? Y este es nuestro elegido, es madre. Que está cómoda. ¿Cómo que está cómoda? ¡Juan de! ¡Sal de la cama! ¡Maldito! Acabo de hacer la cama, quédate pisándola. ¡Otro tonto que me la llenas de sangre! ¡Vamos a pisar! ¡Vamos a pisar! ¡Ay! ¡Ay! A ver, hemos venido aquí para es verdad. Un científico. Los es demás verdad. Otros. Centrémonos. No me quieres, hermano. Sois tontos. ¡Ay! A ver. Te quiero, pero lejos. Sentásemos. Nace. En mi terraza bonita. Oye. Tú, Juan, tú también sobras, fuera de aquí. No, bueno. ¡Marcha! Y todo el mundo tiene. ¡Adiós! ¡No! Tranquilo, es fuerte, no te preocupes. No, no. ¿Verdad que no te has hecho daño? Sí, menos mal que fuerte, porque si no. Uy, creo que está un poco tieso. Bueno, da igual, ya lo recogemos luego. ¡Pero León, sube! No me quiere, no me quiere, científico. Yo te quiero. Yo también te quiero. Hermano, puedes subir si quieres. Si te quiero, venga. ¿Ves cómo está vivo? Siempre supe que me querías, hermano. Siempre lo supe. Eres un blando. Qué facherito. Claro, por supuesto. Es que cuando un hermano te dice que te quiere, tienes que ponerte guapo. Lindo. Centrémonos, por favor. Que ojo, quiero ir. Te has quitado hasta la chaqueta, ¿eh? Sí, sí. Claro, aquí hay reunión de científicos, ¿no? Sí, sí, te olerá. Olerá si no hago humo. Nos falta Matías. Me cambio de ropa. Nos falta Matías. No, ¿y qué quieres? ¿Manchar esa camiseta? ¡Ay, Dios mío! ¡No, la va a manchar! De hecho, me parece buena idea. Yo también me voy a poner la camiseta. Pero. Os puede. Vamos a ver. Seriedad, por favor. Vale, sí, mira, seriedad, que hasta, vale, hasta que os la pida Leon.exe tiene bastante. A ver, ¿qué pasa? Te trabas. ¿Qué pasa? Cuéntaselo tú, Grams. Cuenten chisme. Es tu padre. Te lo cuento en resumen. Cuando fuimos a la fábrica con León, que. ¿Estás embarazado? ¿Eh? ¿Estás embarazado? Ah, no, claro, no te dice con aparato reproductor femenino. Tampoco sé por qué te dice con aparato reproductor masculino. Cuando fuimos a la fábrica con León y estuvimos allí con los huggies y todo eso, caí en un profundo sueño. Sí. Y en ese profundo sueño. Sí. Fui a parar a un sitio donde habían aldeanos y creepypastas en el mundo oscuro. Ajá. Pues los creepypastas mataban a los aldeanos, volvían a las andadas, ¿vale? Sí, ¡por tu culpa! ¡No! No, yo no he sido. Ya le di una tunda, pero no fue él. La cosa es que los están volviendo a controlar y yo pude escuchar sus voces interiores y decían que se sentían forzados a hacer esas cosas. Producto estupefaciente. Inhalaste. No inhalé. No inhalé. Me fui allí. Fui al mundo oscuro. Es tu espíritu. Sí. ¿Desde cuándo puedes escuchar a los creepypastas? Pues. Dará unas semanitas. ¿Tú puedes? Yo soy el rey, el dios de los creepypastas. También escucho cosas, ¿eh? Y yo soy el dios de los científicos y no escucho a todos los científicos, ¿sabes? En la cabeza. Mi hijo es más científico que tú. ¿Qué has dicho? ¡Chicos! A ver, centrémonos a lo que vimos. Los creepypastas están viendo forzados a hacer maldades otra vez. No por Leon.exe, sino por... Entendemos que puede ser el dios supremo. Entonces, necesitamos tener un plan para... Que los creepypastas puedan vivir en un sitio tranquilos, en armonía. Y estábamos hablando de un templo, ¿verdad? Santuario. ¿Templo? ¿Santuario? ¿Santuario? El templo creepypasta. A ver si te aclaras un poco ya, ¿eh? El santuario creepypasta, me gusta. El santuario de los creepypastas. Llamamos a Wilder León que lo construya él. ¡Sí, hombre! No me ayudó ni un ápice con mi casa tan bonita. No, pero que él te motivó indirectamente, es su poder. Ya, mira. La cuestión. Sí, hombre. La cuestión, centrémonos. Si. A ver. Necesitamos un sitio que los creepypastas no puedan ser controlados como aquí. Sí, hombre, vamos a ir a esto de creepypastas. Ya lo sé, que no quieres. ¿Qué sueños? ¿Qué quieres, palomitas? Que además huelen. Dame una. ¿Buena? ¿Un santuario? El mismo poder que esta base secreta. Es decir, una base secreta para los creepypastas.
A ver, no haría falta en realidad. Ahora justo acabamos de desarrollar la tecnología necesaria para expandir el escudo. Por eso, gracias a que hemos debilitado al Dios Supremo, podemos controlar el territorio de Erleón también. Ya que, bueno, tuvimos que... Batalla. Podríamos utilizar ese territorio para los creepypastas. ¿Tú crees que el medio ambiente que hay en el territorio de Erleón es el perfecto para los creepypastas? Yo creo que no. A lo mejor... A ver, ¿tú eres el que sabe de creepypastas? Los creepypastas llevan siglos viviendo en un lugar oscuro. En la penumbra, dilo claro. No, absolutamente nada. Solo destrucción, miedo, soledad. ¿Tú crees que en una zona donde hay nubes no les va a gustar? Por supuesto que sí. Pedernícalo, tal como lo vi... A lo mejor es su hábitat natural, al final, yo qué sé. No, un hipopótamo vive en el lodo. Pedernícalo, perdona que te corte. Yo entiendo que si los creepypastas tienen un nuevo hogar, se van a climatizar. Se van a adaptar, o sea, no tendrán problemas. Vale, estaban bastante así... apurados de... Estaban muy apurados. Aún así creo que deberíamos estudiar bien a los creepypastas uno por uno y descubrir más o menos el patrón que nos indique qué podría ser el medio ambiente o el nicho ecológico más apropiado para ellos. Si vamos a hacerlo, ¡lo hacemos bien! ¿Y quién mejor que Mini Palaki? Él es un creepypasta. Para informarnos de ello. ¿Y tú también? Yo también, pero yo no soy tan viejo como él. Pero hueles como ellos. Sí, yo soy un creepypasta también. Chicos, última experiencia. Chicos, la cuestión deberemos hacer un estudio más amplio. Debemos empezar. Si vamos a hacerlo, primero deberíamos encontrar el territorio al que poder adaptarlo. Pedernícalo. Después de eso, ¿qué pasa? Que mires a tu espalda. ¡Fuera de aquí! ¡No me ayudas de nada en este árbol! Pero no. He dicho que tenemos que construir. Así es, Boulder León. ¿Tú qué pasa? ¿Que tienes oídos de todos lados o qué? ¿Qué haces espiando? No, no lo he dicho, León. Es que cuando escucho hablar de construcción tengo que venir. Ay, lo que me faltaba. ¿Qué construimos, chicos? Hay constructor experto, podemos construir cualquier cosa. Necesitamos un sitio para los creepypastas. Para empezar necesitamos un área. Un área en el que poder construir su medio ambiente. Claro, porque lo que sale son los cimientos. ¿Tú podrías construir un templo y luego ese templo construido llevarlo hasta donde nosotros queramos? A ver, yo soy constructor, pero movimentador de construcciones ya no lo sé. ¿Pero tú dónde has aprendido? Madre mía. La cuestión, ¿se podría hacer como el estadio que tenía, que estaba en Leópolis? ¿Que tuviera varias facciones? Paso a paso. Primero necesitamos hablar con Mini Palaki. Vale. Y después de hablar con Mini Palaki, necesitamos tener un área en el cual poder hacer ese santuario. ¡Juande! ¿Qué estás haciendo? No tengo nada. Juande, ¿qué parte de terreno podemos aprovechar? Nada, de aquí nada. ¡No! De aquí. De aquí no, afuera. Tendremos que encontrarla. Todavía es muy pronto. Solo hemos expandido el área de Erleón. Conforme vayamos descubriendo más mundo, podremos definir un área en el que poder dedicarle a los creepypastas. Así que, si no hay nada más, bueno, vamos a hablar con Mini Palaki. Si queréis, podemos romper esta casa con este cañón y eso es zona. Vaya. ¡A que te exploto la cabeza! Dame un mechero. Perdón. Tengo. Dinamita. Me gusta esa palabra. ¡Buah! Chicos, he hecho unos planos. Mira, le podríamos poner un garaje aquí, una cocina y tres habitaciones. Pero tú eres tonto. Tú sabes que mi pasta no cabe en un coche. Bueno, sus coches creepypásticos tendrán. ¿Hay coches creepypásticos? La verdad es que no. ¡Me cago en todo! Pido perdón, hago otros planos, no os preocupéis. Tienes de cambiarlo, ¿eh? Tienes de modificarlo. Sí, bueno, con los planos que eso. Tenemos tiempo de sobra para estudiarlo. Por ahora, vamos a darme un poco de tiempo para pensar cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Voy a hablar con Mini para aquí, si nos parece bien. ¡Hala, pues, venga! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que baje por las escaleras! ¡No quiero!